¿Cómo sacar la llave del carro? Y sí, aunque parezca tonto, a muchos se nos queda trabada la llave del carro. Hay carros básicos, muy básicos, o bueno, que no le meten tanto misterio, y a la hora de sacar la llave, pues le sale fácil. Miren, la llave no sale, miren, miren, yo le hago toda la fuerza. Llegamos a nuestro destino, devolvemos la llave hacia acá, y cuando la vamos a sacar, la hijo de madre llave no nos sale. Porque miren que el switch tiene unos ciclos, ¿sí ven? Miren, ciclo cero, y miren que es que yo no me puedo volver al ciclo cero. O sea, la llave obviamente hacia el motor prende el carro, hacia nosotros apaga, pero en este caso no se puede volver al ciclo 0. Miren, ahí dice 0, 1, 2, miren aquí 2, 3, y bueno, el siguiente ciclo ya es encendido. Lo devolvemos todo, pero solo hasta llegar al ciclo 0 la llave no saldría, miren. Pero no puedo volver al ciclo 0. ¿Por qué es? Porque tengo que hundir un botoncito. Busquen en su carro que haya un botón alrededor de donde está la llave. Hundimos el botón, hacemos fuerza hacia atrás y miren. Ahí ya, o sea, mientras hundimos este botoncito, hacemos fuerza hacia atrás con la llave y ahí ya, ciclo cero y sale con facilidad. ¿Listo? Hay otros carros más modernos y tecnológicos que pues este, pero vienen mucho más computarizados y dicen que hasta que usted no esté, digamos, con la caja en neutro y con el freno de mano puesto, no lo deja sacar la llave. O sea, usted tiene que poner neutro, freno de mano puesto y ahí sí apagar el carro para que le devuelva el ciclo cero y poder sacar la llave. Hay otros carros que usted tiene que hundir el switch, o sea, le hunde, o sea, la llavecita hunde para ahí sí quitar el seguro y pasar al punto cero. O sea, hay carros que tienen como una especie de seguro, como este que les mostré, que tiene un botoncito para poder pasar al ciclo cero, ya sea hundiendo la llave, o puede ser hundiendo un botoncito al lado de la llave, o también puede ser que el carro hay que ponerlo en neutro, freno de mano, para ahí sí poder sacar la llave. Hay otros que tienen el freno de mano electrónico, entonces hasta que usted no coloque el freno de mano electrónico, no los deja sacar la llave. Hay otros carros que tienen el freno de mano de pedal, hasta que usted no pone el freno de mano de pedal y pone neutro, o hay carros que le dice a usted, déjelo en primera para poder sacar la llave, depende. Hay carros que toca ponerlos en neutro, hay carros que toca ponerlos en primera para que la llave quite. Entonces, en conclusión, primera forma de saber que el carro al lado del switch tenga un botoncito o la llave se pueda hundir. Esa es la primera forma. Si ni la llave hunde ni tiene botón alrededor, entonces debe ser algo, alguna cuestión de programación del carro, que tienen que ponerlo neutro, primera, con el freno de mano, ya es electrónico de pedal o, con, o de freno de mano como tal, o sea, freno de la palanca, de la que suena así, ¿sí? Para poder, para que el carro los deje llegar al ciclo cero y sacar la llave. En los automáticos muchas veces el carro los obliga a colocar P de parking, freno de mano para poder sacar la llave. P de parking y freno de mano para poder sacar la llave. Ahí hagan eso y verán que el carro les va, los va a dejar sacar la llave y apagar. Listo, hay gente que se demora mucho al llegar a la hora de llegar a la casa. O sea, llegan a la casa todo y se quedan ahí trabados. Inclusive llegan ya a llamar al mecánico por ese simple motivo. Porque no saben, no sabían esto. Listo, pero viendo mi canal, esos pequeños consejos que yo les doy para ustedes, para que mejoren, para que no se compliquen la vida con sus carros, para que vean que sus carros son sus amigos, en vez de ser un reto para ustedes, Pasión B3 se lo resuelve. Listo, espero les haya servido este video. Se lo hice con mucho amor, con mucho cariño, para que ustedes mejoren y no se compliquen la vida con sus carros. Bueno, los que quieran mis clases presenciales, claro que sí, se están dictando. Me tienen que contactar únicamente al Instagram. Listo, por Facebook no respondo. Instagram como @vicentico_b13. Ahí es el único sitio donde yo a ustedes les doy la información para las clases de conducción. Si yo a ustedes no les respondí o no viven en la ciudad de Bogotá, pues les traigo mi curso virtual en Patreon. ¿Qué es Patreon? Patreon es como un OnlyFans, pero de tutoriales de manejo. Ahí yo subí mis 40 mejores tutoriales de manejo en el orden en el que ustedes deberían de aprender. Si es como una escalerita de retos y de ejercicios, ¿listo? En el y explicaciones, obviamente, en el orden en el que ustedes deberían de aprender. También subí el examen práctico para sacar la licencia de conducción, ahí se lo soplo, todos los ejercicios, todas las cosas que ustedes deben de saber antes de sacar su licencia de conducción. Ahí están todos los ejercicios que ustedes deben de hacer. Lo hicimos con un alumno que sacó el 98%, 100%, ¿listo? Aquí abajo, como comentario destacado, les dejaré el link tanto de mi curso virtual como de Instagram para que me contacte por Instagram para las clases de conducción. ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Chao!